no el tercer, el cuarto, el quinto lugar, sino dejamos el último lugar. Y a pesar de eso, Él nunca nos ha rechazado. Él siempre ha estado presente y a pesar de todo nos ama. Y no importa lo que nosotros hagamos, aunque nosotros queremos alejarnos de Él, Él siempre está dispuesto a tendernos la mano y siempre está a la puerta tocando. Quiero compartir con ustedes ahora ese canto que se llama ¿Por qué me amas tanto? Si solo mi vida